Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este en vivo con los arcángeles. Donde vamos a estar compartiendo canalización, mensajes arcangelicales. Buenas noches, Miranda. Buenas noches, hermosa. Bienvenida, bienvenida. Bienvenidos todos, bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola Morena, buenas noches. Bienvenidos a este en vivo con los arcángeles. Una noche más. Hola, mi reina preciosa, bienvenida. Gracias por darle tap tap a la pantalla. Recuerden de darle tap tap para que se mueva la energía, se incremente y pues este en vivo llegue a más personas que lo están buscando, que están resonando y siendo atraídas por esta hermosa energía de los arcángeles. Esta noche pues va a ser una noche hermosa, preciosa, una noche más de sanación, una noche terapéutica de la mano de los arcángeles, porque son tiempos para vibrar alto, para vibrar en estas frecuencias arcangelicales. Que en tu vida solo reine el amor, la paz, el amor de Dios, la luz de luz, la luz de Dios, el amor de Dios en tu ser, en tu corazón, en tu casa, en todo el mundo. Corazón con corazón vamos incrementando nuestras energías, a la energía acercándonos cada vez más, a la energía de Padre, Madre, Dios Todopoderoso. Traer el reino, los cielos a la tierra y llevar a la tierra al reino de los cielos con tu energía, con tu ayuda, con tu firme propósito, con tu intención. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Dios, Padre Todopoderoso, bendecimos este portal para que solamente entre el amor de Dios. La luz de Dios, Dios de Dios, a través de mi voz, de la vibración que emite mi voz, del sonido de mi voz, de mi presencia y de tu luz. Recuerda que todos somos canal, hay que dirigir nuestra canalización al amor de Dios, a toda cosa hermosa, a toda cosa divina. Gracias, gracias, gracias. Vamos a quitarnos primeramente de nuestra mente esas ideas del bien y del mal, de lo que está bien y de lo que está mal. Vamos a sintonizarnos a la voluntad de Dios. Todo en la vida son procesos, la vida es un proceso, es un ciclo. Vamos a pedir que cerremos ciclos con amor, con gratitud y hacernos el firme propósito de hacerlo así, de hacerlo así, de vivir en amor. Hay que vivir en amor, no existe la enfermedad. La enfermedad es un síntoma que hay algo dentro que está bloqueado. Una emoción, sentimientos, pensamientos repetitivos, pensamientos limitantes. Entrégate al amor de Dios, que todo lo puede, que todo lo libera. Sin embargo, lo que es, tiene que ser, lo que ha de pasar, tiene que pasar. Porque todo tiene un propósito, todo tiene un fin. Y hay que respetar los designios de Dios, ser fuertes, porque lo somos. Cuando respetamos la voluntad de Dios, se acepta con amor y con agradecimiento. Gracias, gracias. Los caminos están abiertos. Hay que andar por ellos con amor, con agradecimiento. Es todo lo que se necesita. Quitarnos los miedos. Atrevernos a andar por esos nuevos caminos, por esos nuevos senderos. Con toda la fe, con toda la certeza de que estamos en el camino adecuado, en el camino correcto, en el camino del amor, en el camino que Dios tiene para nosotros de vivir, pero felices, agradecidos, contentos,
Buenas noches, Lourdes. Todo es hermoso, todo es bello, inclusive lo que nosotros percibimos como malo, que nos está entregando una lección, un aprendizaje. Buenas noches, Micael. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, amor. Bienvenido, corazón, a este espacio, a este nuestro espacio sagrado, nuestro espacio bendito. Gracias, gracias, gracias por recordarnos la dinámica. Gracias, hermosa, gracias. Mensajes personales son con cajita de tulipanes o con coco. Mensajes generales, aquí entregamos a lo largo de casi 3 horas. Estaremos hasta las 12 de la noche, hora de México. Y pues hoy ha sido un día muy bonito, muy especial, muy hermoso. Cuando ya vibramos en esas frecuencias elevadas, en esa vibración del amor, pues solamente recibimos eso, pura bendición, puro amor, pura cosa bella, pura cosa hermosa. Buenas noches, bendiciones, amor. Bendiciones, mi amado arcángel Micael. Te amo, te honro y te bendigo. Ya estamos al servicio. Hoy es día martes. Hoy es día martes o miércoles, miércoles. Hoy es día miércoles, vamos a canalizar mensajes de los arcángeles, pero hoy es día de Arcángel Gabriel. Arcángel Gabriel trabaja con el cuarto rayo, el rayo blanco plateado. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Sintonicémonos en la energía del amor, de la paz. Este espacio es para compartir mensajes que nos ayuden a elevar nuestras frecuencias. Todo lo que no sea energía del amor de Dios, no vibramos en esa frecuencia, en este espacio. Solamente entregamos mensajes que te apoyen, que me apoyen a mí y a ti en este camino de ascensión. En este periodo hermoso en que estamos viviendo cambios maravillosos, cambios para una mejor humanidad, para ser una mejor humanidad divina, porque eso somos. Somos seres divinos encarnados en humanos. Somos seres divinos encarnados en humanos. Gracias por la rosa. Gracias, gracias. Mensajes personales son con objetivo. El objetivo es tocado de flores, coco o cajita de tulipanes. Permite que el amor cuide de ti. Ábrete a recibir sus mensajes a través de diversas formas. Mantente atento para que puedas identificar y recibir esos mensajes que te llegan a través de diferentes medios. Puede ser a través de mi voz, de mi canal, que es tuyo, porque tú contribuyes de una forma muy hermosa para que este canal se muestre, para que este canal tenga vida. Ese es un mensaje. Estás aquí porque resuenas, estás aquí porque sigues el camino de tu corazón, el camino de tu intuición, porque así lo habías pedido. Habías pedido una señal y aquí está. Esta es tu señal. Estás en el camino correcto, lo estás haciendo bien y lo seguirás haciendo cada vez mejor. Sigue tu intuición. Tu intuición será tu mejor guía. El cielo está despejado para ti. Abre tus alas y emprende el vuelo. Brilla con todo tu ser y déjate caer en nuestras alas. Cuidamos de ti. Arcángel Chamuel. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Gracias, qué hermoso. Qué hermoso. Gracias, gracias, gracias. ¿A qué vas a nacer? El día de hoy renace en el amor y déjate sorprender. Mensaje de Arcángel Gabriel. La transformación inicia con tu decisión. La transformación inicia con tu decisión. Solo basta con que tú digas sí. Una palabra te sanará. Un sí, sí quiero transformarme, sí quiero ser mejor, sí vibro en amor, en el amor de Dios. Y permito que me transforme, que me restaure,
que me abra las puertas. Y soy suficiente y tengo el valor para caminar, para cruzar esas puertas de bendición. El cambio, aceptar una transformación que viene de Dios es una gran, gran bendición que tú te entregas, que tú te regalas a ti mismo y la regalas al mundo, ¿sabes? Porque dejarte transformar indica que tienes un corazón noble, un corazón manso, humilde y que estás dispuesto a que Dios te siga moldeando a su imagen y semejanza, a su voluntad. Gracias, Micael, gracias. Y eso es de una persona noble, de un corazón tierno, de un corazón puro, inocente como los niños. Gracias. Buenas noches, hermosa Carmen. Buenas noches. Bienvenida. Bienvenidos todos, angelitos, a su sala arcangelical. Entonces, dile sí a Dios. Gracias, Raúl. Dile sí a nuestro Padre, Madre, Dios Todopoderoso y deja que Él se encargue de lo demás. No te preocupes de cómo lo vas a hacer. Dios te va a señalar el camino. Solo hay que estar abiertos, receptivos, humildes, mansos de corazón. Vamos a entregarle un mensajito personal a Raúl. Pero les quiero decir que los mensajes personales, buenas noches, Gabriela. Gracias, Isa. Vamos a decirles que los mensajes personales también les pueden resonar y los tomen, por favor, con todo el amor. Vamos a ver qué le dicen a Raúl. ¿Estás listo, Raúl? Tengan cerca de ustedes un vaso con agua. Tengan su agüita, tengan ahí su miel para que estén tomando. Gracias, Raúl, gracias. Para que estén ahí tomando agüita y un poquito de miel de tiempo en tiempo aquí en este en vivo, pues ya que requerimos de mucha energía para estar aquí. Abramos nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, gracias. Vamos a escuchar este mensaje que le tienen a Raúl y si te resuena este mensaje, por favor, tómalo. Tómalo con todo el amor. Es para ti también. Raúl, te están diciendo que estás protegido, que estás bien cuidado de toda clase de peligros, que no hay cosa mala que te pueda tocar. Estás envuelto en el rayo azul de Arcángel Miguel. Él siempre te acompaña y está contigo. Confía. Ten la fuerza, la tienes, ¿sabes? Tienes la fuerza necesaria para andar por esos nuevos caminos que se te están abriendo. Recíbelos con amor, con agradecimiento. No hay por qué temer, estás seguro, estás bien cuidado y estás siendo dirigido y guiado por Dios, Padre, Madre Todopoderoso que te envía el coro de ángeles. Vienen muchos regalos del cielo para ti. Queremos que sepas que tienes una misión y un lugar muy importante en este mundo. Ofrece y comparte, eleva tu luz a toda persona que se cruce por tu camino. Otorga sonrisas, abrazos, palabras de aliento a quien lo necesite. Cuando tú resuenas, cuando tú intuitivamente sientes que necesitas comunicar algo, una palabra, una sonrisa, una mirada a alguien, estás siendo guiado por el Espíritu. Y ese es un regalo para ti y para los demás, para las personas a quienes compartes tu energía bien intencionada desde el amor. Recuerda que todo lo que damos se nos regresa. El universo en equilibrio. Todo lo que has vivido, los encuentros, las despedidas y las experiencias sucedieron para integrarte de formas más grandes de lo que puedes imaginar. Confía y fluye en el orden divino y actúa. Infinitas bendiciones, Fer, muchas gracias. Esta carta pues te está diciendo que agradezcas todos los ciclos en tu vida, todo lo que tú has vivido te ha llevado a ser la persona que hoy eres. Entonces, aplica toda esa experiencia que ya tienes de la vida para que estos ciclos que se están abriendo, pues los vivas así, de esa manera, con esa madurez emocional, mental y espiritual. Aplica ese conocimiento en la vida cotidiana. Sé bendición para otros, por favor. Algo viene para ti muy grande, más grande de lo que has vivido.
Es hermoso y es maravilloso, recíbelo. Abre tus brazos y tu corazón para vivir estas nuevas experiencias de la mano de Dios. Siempre déjate guiar por Dios, por favor. Te lo están pidiendo y te lo están confirmando. Gracias, Raúl. Ese es tu mensaje. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones. Oro y miel, oro y miel. Gracias, gracias por los corazones. Sigan dando tap tap a la pantalla. Muchas gracias, Raúl. Qué hermosas palabras. Muchas gracias, gracias, gracias. Eres amor, eres bendecido. Recuerda que siempre estás bien cuidado, bien protegido. Siempre. Guiado desde acá adentro, ¿no? Desde el... Entonces, a quien más le resuene ese mensaje, por favor, tómelo. Tómelo. Es un regalo que Raúl también te ha entregado a ti. Recíbelo con amor. Muchas gracias. Arcángel Miguel te dice que utilices el miedo como impulso. El miedo, mira, si transmutas el miedo, si lo ves desde otro punto de vista, el miedo te sirve de impulso. El miedo te da fuerza para seguir adelante, para tomar nuevos caminos, nuevos senderos, mucho más elevados. Dale la vuelta y permite que el amor te muestre lo valiente que eres. Dale la vuelta al miedo. Dale la vuelta al miedo. No permitas que el miedo te domine. Eres alquimista, recuerda. Domina tus emociones. Eres alquimista. Gracias, gracias. Transforma todo ese miedo en fuerza. Que sea tu motor. Porque una vez que lo enfrentes, que lo sobrepases, ya no vas a sentir más miedo y vas a sentirte hermoso, hermosa, poderoso, poderosa, porque lo eres en realidad. Gracias, Cruz, muchas gracias, 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 gracias. Vamos a entregarle mensajito a Cruz, unos momentitos por favor, gracias. Gracias, Jesús, por recibirlos. Gracias por recibir estos mensajes tan bonitos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Juan. Bien, vamos a entregarle su mensaje a... ¿Quién era? A ver, a Cruz, Cruz, Cruz. Discúlpenme, que se me olvida de repente. Pues que me concentro acá. A veces no los puedo leer, así que por favor, discúlpenme, tengamos paciencia. Para que esto fluya bien bonito, bien hermoso. Respiremos profundo. Cruz, te sale una carta que te dice que... la carta se llama El Iluminado. Te dice que estás entrando en una luminosa etapa en tu vida espiritual. Que dejes fluir esta energía y que dejes que se manifieste naturalmente en el mundo de la materia. Tienes toda la sabiduría, todo el conocimiento y conoces ciertos secretos del universo. Y con esos secretos que tú ya tienes del universo, si los aplicas, si los pones en práctica y vives de acuerdo a esos secretos del cielo, se te serán revelados aún muchos más secretos. Entonces, mantente conectado a esta fuente de luz, a la fuente de sabiduría divina, a la fuente de sabiduría eterna. Tienes un propósito de vida. Tu propósito de vida es servir a través de tus talentos. Gracias, Miranda. A través de tus talentos, de tus dones, de tus virtudes, que los vas a utilizar para engrandecerte y engrandecer a otros, para contribuir al universo de manera maravillosa, hermosa y preciosa. Utiliza tus dones y ponlos al servicio y después el servicio te va a entregar todo lo que tú te mereces, todo lo que tú requieres para seguir adelante con prosperidad, con abundancia,
con dicha, con gloria, con facilidad, con todo lo hermoso y todas las herramientas que tú necesitas para seguir adelante. Ten fe y esperanza, porque en el horizonte hay algo nuevo y positivo que aún no logras ver. Así que mantente firme, no desfallezcas, por favor. Sigue adelante con la frente en alto, con el corazón abierto y con los brazos también receptivos para que recibas esas bendiciones de manera hermosa, con gratitud. Ese es tu mensaje, Cruz. Gracias, gracias, gracias. Tap, tap a la pantalla. Muchas gracias, muchas gracias. Si no tienen para otorgar regalitos, no se preocupen. No se preocupen, ya, o sea, ya no se pongan una limitación, ¿sabes? De que no tienes dinero, no vas a recibir. Aquí entregamos mensajes, los mensajes son para todos, que el que te resuene, tómalo. Bien, entonces no se limiten, ¿eh? No se limiten porque, ay, no tengo dinero, ya se pusieron una limitación. Aquí se entregan mensajes 3 horas. En 3 horas seguramente les va a llegar un mensaje. Gracias, Mauricio, muchas gracias. Vamos a entregarle mensaje a Miranda y luego a Mauricio. Okay. Gracias. Gracias. Nada más, no me vayan a saturar ahorita con regalitos para mensaje personal. Denme tiempo, den tiempo que vayan fluyendo los mensajes para no saturarnos y no me confunda yo, porque si me saturan con los regalos, de esa manera vamos a hacerlo como, pues, con paciencia, ¿no? Dejen que vaya fluyendo para que no se nos acumulen y podamos fluir. Gracias. Miranda. Este mensaje es para Miranda. Miranda te está preguntando, Arcángel Miguel te está preguntando, ¿y qué es lo que deseas en este momento? Que seas muy sincera, muy honesta contigo misma. Que seas muy sincera, muy honesta contigo misma y te digas realmente lo que quieres, pero también lo vibres, ¿sabes? Que seas honesta, alineada a lo que tú dices que quieres y lo que estás haciendo para hacer recibir lo que tú quieres. Entonces, pues si deseas irte a México, pide y se te dará. Arcángel Jofiel te dice que te viene a acompañar durante este ciclo de aprendizaje. Con su luz serás más agradable para ti y para los demás. Es momento de inspirarte y ser creativo. Deja que tu creatividad reluzca, resalte, para que utilices tu energía creativa pues para crear la vida de tus sueños, nena. O sea, vibra en esa energía de lo que tú quieres, ya ponte en esa frecuencia de lo que tú quieres lograr. ¿Te gusta mi micrófono? No, no es nuevo, es el mismo que he utilizado, es mi voz. Viene una bendición en camino, Miranda, viene una bendición un poquito camuflajeada, como que aparentemente es algo rutinario o algo que percibes que no puede ser tan bueno. Pues déjame decirte que te van a dar una sorpresa bastante grata, inesperada, porque viene una bendición bastante hermosa, muy bonita. Entonces, no tengas expectativas, simplemente recibe esas sorpresas, esas bendiciones que vienen para ti y utilízalas para elevarte y elevar a los demás, que sean de contribución para el mundo de una forma muy hermosa y muy bonita. Gracias. Bienvenida, Gerald. Muchas gracias por estar aquí. Hola, hermanito. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oro y miel, oro y miel. Ese es tu mensaje, Miranda. Muchas gracias, oro y miel para ti. Y ahora vamos con Mauricio. Tengan su libretita de apuntes, tengan agua. Agua, oro y miel. También tengan miel para que estemos tomando.
Mauricio, ¿estás listo? Te está diciendo Arcángel Gabriel. Arcángel Gabriel está contigo y te está confirmando que tu misión de vida es muy, muy importante y está relacionada con la comunicación y con las artes. Por favor, no permitas que ningún tipo de inseguridad te frene o te desvíe del camino. Esas inseguridades que vienen de nosotros, de nuestro corazón o de nuestra mente, o mejor dicho, de la mente. Entonces hay que subir el corazón a la mente para que todo lo que hablemos, todo lo que pensamos, todo lo que pensemos, pues sea del amor de Dios, sea fe, sea certeza de que lo que hacemos es para el bien más elevado de nosotros, de tuyo, en este caso, Mauricio. Siempre conecta tu mente a tu corazón. Tu corazón al corazón de Dios, tu mente a la mente de Dios. Y resalta, deja salir de ti esa creatividad, porque esa creatividad te puede llevar bien canalizada, esa creatividad, es decir, conectada a la mente y al corazón de Dios. Entonces todo lo que crees va a ser de abundancia, de prosperidad y de amor para ti y para los demás. Recompénsate a ti mismo, cariño, recompénsate. Te lo mereces. Busca formas bonitas, hermosas, significativas para ti de darte esa recompensa que te mereces. Sabes, a veces hay tiempos en que no tenemos a alguien que nos dé una palabra de aliento, quizás que no tenemos a alguien que nos dé un abrazo, un regalo, una rosa, una flor, algún detalle que nos haga sentir amados, cuidados, protegidos, ¿no? Entonces, pues en esos momentos estamos nosotros mismos para nosotros mismos. Así que busca esa forma en la que te puedas reconfortar, hacerte sentir amado, querido, cuidado y protegido por ti mismo. Es el mejor regalo que te puedas dar. Y Arcángel Gabriel te está dando ese consejo, Mauricio. Ese es tu mensaje. Muchas gracias. Oro y miel para ti. Oro y miel, oro y miel. Gracias, 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 Mauricio. Oro y miel. Oro y miel para ti, hermoso. Muchas gracias. ¿Qué es lo que escuchan? Son los arcángeles hablando a través de mí. Gracias. Bueno, en realidad yo soy un arcángel, así que. Gracias, gracias, gracias. Hazle caso a tu intuición. Sigue a tu corazón. Pido para ti el milagro que más necesites. Pide para otros sus milagros. Cuando pedimos bendición y milagros para los demás, estamos atrayendo nuestro propio milagro. Tap, tap en mi micrófono. Gracias. No, no sé, es el mismo micrófono que vengo utilizando desde hace más de un año. Si no tienes fe en ti, vivirás con miedo, pensando que este mundo es un lugar hostil en el que hay que vivir a la defensiva, pero necesitas reconocer tu poder personal. Mírate al espejo. Mírate al espejo, contémplate. Mira tus ojos a través del espejo. Y mira toda la belleza que llevas dentro, toda la fuerza. Tienes todo. Todo. Desde donde te encuentres, da tu aportación al mundo. Ten más fe en ti. Tu vida tiene un propósito. No le niegues al mundo tu propósito. No te niegues al mundo. Eres un regalo, una bendición para todos nosotros, para todo el mundo.
No nos niegues la bendición de tu presencia, de tu vida, con un propósito. El propósito es vivir, amar, aprender a través del amor, elevarnos, gracias, elevarnos unos con los otros. Gracias, Dafne, gracias, gracias. Tu pasión, tu voluntad y tu intención provienen de tu interior. Siéntelo, vive por aquello que deseas. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, Jenal, gracias, gracias. Vamos a, gracias, gracias, Mauricio, muchas gracias. Vamos a entregarle mensaje a Dafne. Gracias. Gracias, gracias. Dafne, te están diciendo que prestes atención a las señales que te envían los ángeles y los arcángeles. Ellos siempre te acompañan, ellos siempre están contigo. Gracias por la rosa, gracias. ¿Falta tu mensaje, Gerald? A ver, uno, dos, tres, cinco. Ah, ahorita te lo entrego. Gracias, Gerald. Déjame darle mensajito a Dafne y sigue Gerald. Gracias, gracias. No te vi. Perdóname. Gracias, gracias. Entonces, Dafne, te están diciendo que por favor prestes atención, que andas como más tranquila, más receptiva por la vida. Gracias a ti, hermosa. Que andes más tranquila, más receptiva, más atenta a las señales. Los arcángeles y los angelitos siempre, de las aves. Gracias, gracias. Entonces todo, mira, tu respiración es un regalo, es una señal de que Dios está contigo, de que Dios te ama. Si estás viva, es porque Dios te ama y te está dando una nueva oportunidad. Es porque Dios confía en ti, cree en ti y sabe que eres capaz de cumplir tu misión en esta vida. Por favor, recibe las señales que te están guiando a cumplir, a completar tu misión en la vida. Gracias, gracias, gracias. Y te están diciendo que tienes el don de trabajar con gente joven, que tienes un gran carisma, que portas conocimiento, sabiduría, y además tienes una gran creatividad que ayuda a las personas a que con tu creatividad les entregues conocimiento, les entregues sabiduría, les entregues lecciones de una forma creativa y con amor. Por favor, utilízalas. Es parte de tu misión, ¿no? De enseñar a otros con tu vida, con tu presencia. Te sale la carta del cubo de Metatrón, que te viene a envolver con el don de la paz que tú necesitas. Gracias, Micael. La paz que tú necesitas para vivir precisamente pues tu misión de vida y que la vivas así, con amor, con agradecimiento, desde el amor, con la paz. Lo primero que se necesita, pues, para ser guiado, para escuchar la voz de Dios, para escuchar los mensajes de los ángeles, de los arcángeles, pues es estar en paz, ¿verdad? Estar tranquilos, estar en esa frecuencia, en esa sintonía, abrir nuestro canal. Entonces, Arcángel Metatrón te está ayudando a aclarar tu mente, a calmar tus pensamientos, enseñarte a conectar con tu estado humano más divino, que es la quietud y la armonía. Ese es tu mensaje, Dafne. Mensaje entregado. Gracias, gracias, gracias. Y ahora vamos con Gerald. Muchas gracias, Gerald. Muchas gracias, gracias. Gracias a ti, Dafne, oro y miel hermosa. Gracias. Gracias, gracias. Gerald, Gerald, Gerald. Gracias, Gerald, por tu paciencia. Muchas gracias. Wow. Gerald, te sale el ángel de la paz. El ángel de la paz que te viene a traer tranquilidad y paz en tu corazón. Y te está avisando que te espera un cambio y que ese cambio te va a traer más facilidad. Va a ser más fácil para ti liderear tu vida con este cambio que te espera, este cambio que ya está
Ya están las puertas abiertas, ¿no? Entonces necesitas esa paz, esa tranquilidad para lograr ver esa puerta abierta y decidirte desde el amor con la certeza de que Dios te acompaña por ese nuevo camino que se te está abriendo, esa puerta que se te está abriendo. Tu ángel de la guarda te dice que te está cuidando y que procura que no te falte nada en este mundo de la materia para que vivas tranquila, precisamente hablando de paz y tranquilidad. Entonces, algo que a ti te produce paz y tranquilidad es la abundancia. Entonces, te ha salido la carta de la abundancia, la carta de una lluvia de abundancia que viene para ti. Eres una persona muy generosa, eres una persona que pues merece esa paz, esa tranquilidad. Entonces, enfoca tu atención en todo eso que tienes. Y debes de saber que siempre, como te lo dijo tu ángel de la guarda, está procurando siempre que no te falte nada y vas a ser bendecida con una lluvia de abundancia también en el sentido de la materia, ¿no? En el sentido financiero. Vas a recibir toda esa abundancia que te va a permitir generar pues más abundancia para ti y para los demás. Y la abundancia pues se refiere a todo. Empezando por tu corazón, un corazón tranquilo, un corazón pacificador, un corazón que emana mucho amor. Y con eso ya sabes que tienes todo y te llega todo lo que tú necesitas. Así que recibe esta paz que el arcángel de la paz te está enviando a tu corazón. Y recibe la protección de tu angelito de la guarda y recibe esta bendición de abundancia de Arcángel Uriel. Gracias, gracias, gracias. Ese es tu mensajito. Bendecida eres, oro y miel para ti, Yera. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches, hermanito. Buenas noches, hermoso diamante. Bienvenido, bienvenidos todos. Gracias, gracias, gracias. Qué bonito tener aquí todos mis hermanitos. Gracias, hermosos, gracias, gracias. Muy hermoso todo, todo es bello, todo es hermoso, porque así lo vemos desde nuestro corazón. La libertad del ser se da cuando aceptas el poder que ya está en ti sin reprimirlo. Libera el sacrificio, conéctate con tu corazón y desde ahí empodérate. Empodérate, pero desde el amor. Desde el amor, sube a tu corazón. Baja tus barreras, conecta con tu corazón y siente el poder que llevas dentro, el poder del amor, donde todo es posible. Pide la ayuda de Arcángel Miguel. Gracias, Gerald, oro y miel. Gracias, Nayeli. Pide la ayuda de Arcángel Miguel para generar una atmósfera de armonía en todas tus relaciones. Mírate al espejo. Mira la inocencia, el ser inocente y puro que eres. Libera tus cadenas y camina hacia lo que te hace feliz. Mensaje de Arcángel Miguel para ti. Tómalo, lo que resuene para ti. Tómalo, si te resuena, es porque te están hablando a ti. Así de claro llegan los mensajes. Estás siendo guiado todo el tiempo. ¿Quién te ha dicho que caminas solo? Pide ayuda para dejarte ver todas las oportunidades que aún no puedes ver. Gracias, gracias, soltamos, liberamos, bajamos nuestras barreras para recibir. Muchas gracias, Zelda. Muchas gracias, hermosa. Gracias. Gracias, gracias. Es que me llamó la atención, estoy riendo porque me llamó la atención un comentario que hizo ay, Nayeli, creo. Me estoy riendo. Bueno, gracias, Nayeli. Gracias, gracias por ese comentario. Muchas gracias. Está bien, Gerald. Muchas gracias, hermosa, por estar aquí unos momentos. Muchas gracias. Sí, ya voy a darle su mensajito a Elda. Lo que pasa es que me acordé de su comentario de Nayeli. Gracias, Elda, hermosa, preciosa, divina, te amo. Gracias, Fer.
A ver, vamos con. Muchas gracias. Ay, gracias por ver la belleza de este lugar. Te super amamos. Gracias. A ver. Te amo, chiquita hermosa, preciosa. Elda. Ah, te están diciendo que estás viviendo una sanación. Estás en un momento donde te están ayudando, Arcángel Rafael, te está ayudando a sanar de raíz, a sanar todas tus emociones para que vibres pues en más amor. Sé que tú eres una persona que ama, que vibra muy alto en esa frecuencia del amor. Tu corazoncito necesita un poquito de cuidado, un poquito de amorcito. Y están los angelitos, Arcángel Rafael y Arcángel Chamuel contigo para ayudarte a que fluya toda esa energía que está un poquito estancada en tu corazoncito, que respires profundo, que sueltes, que liberes y te permitas esta hermosa energía que te ayuda a elevarte, a seguir elevándote. La sanación es cuando nos aceptamos a nosotros mismos, así, tal cual somos, así como somos. Somos hermosos, somos divinos. Solo hay que aceptarnos como somos. Todas las vivencias que hemos tenido, transformarlas en amor, en aprendizaje, dejarlas de ver como tragedias, como situaciones críticas en nuestras vidas. Transformarlas, darle la vuelta y verlas como una bendición, un aprendizaje hermoso. Ten confianza en ti, avanza sin miedo. Si no confías en ti, pues entrégale esa desconfianza que tienes a Dios y permite que Él te muestre que vas por el camino correcto y sobre todo escuchas tu intuición. Tú sabes que cuando escuchas tu intuición, las cosas te salen siempre muy bonitas, las cosas te salen mejor de lo que tú las habías planeado. Entonces siempre la intuición es una confirmación y desde ahí pues tienes la certeza y tienes la confianza y la confianza en ti. Entonces siempre, ya sabes, escucha tu intuición. Confía en ti, confía en tus poderes, confía en ese amor que emanas y que es tu guía. Alinea tus pensamientos y tus emociones a lo que dices que deseas, a lo que dices que deseas manifestar y a lo que estás haciendo. Y te serán reveladas, te serán dadas todas las herramientas para materializar eso que tú verdaderamente anhelas, eso que tu corazón anhela. Eres una gran maestra. Entonces, también los grandes maestros tenemos grandes, grandes aprendizajes. Toma el aprendizaje con mucho amor, mucho cariño, con mucho agradecimiento, porque pues si eres una gran maestra, entonces los maestros siempre estamos en constante aprendizaje y crecimiento. Sé esa gran maestra que eres para ti misma. Muchas gracias, Elda. Ese es tu mensaje. Gracias, gracias, gracias. Oro y miel para ti, Elda. Gracias. Gracias. Gracias, chiquita. Gracias, hermosa. Gracias. Gracias, gracias. Nosotros también te amamos mucho, lo sabes. Gracias, gracias, gracias. Todo está conectado. No hay coincidencias. Ni una hoja del árbol se cae sin un propósito. Encuentra tus bendiciones escondidas. Y no es que estén escondidas, es que aún no las logras ver. Entonces, abre tus ojitos, abre tu corazón. Respira profundo. Contempla. Medita en silencio. Busca el silencio. Tu silencio, el tuyo, acalla tus voces internas. Escucha el latido de tu corazón con los ojos cerrados. Y encontrarás muchas respuestas, respuestas que quizás has estado buscando por mucho tiempo.
El tiempo es ahora. Es el tiempo de conectar con esos mensajes, con esas respuestas que son guías para una vida mejor para ti y para los tuyos. Gracias. Gracias, gracias. Mensaje de Arcángel Miguel. Todo aprendizaje lleva una bendición escondida. Eleva tu conciencia y desde el amor reconoce, agradece y acepta tu pasado con amor. Acepta tu pasado porque ese pasado te ha hecho la persona, te ha ayudado a ser. No es que te haya hecho, te ha ayudado a ser la persona que hoy eres. Y si no te gusta lo que eres, recuerda que tú tienes el poder de ser mejor. La decisión la tienes tú. La decisión y la acción está en ti. Te conocemos mejor que tú. Ábrenos tu corazón y pide nuestra ayuda para traer a ti sanación angelical. Permite que nuestra luz te envuelva y hagamos el milagro en ti. Recuerda que el milagro del amor es la sanación. El milagro del amor es la sanación. Es el amor propio. Es el amor propio. Cuando nos amamos a nosotros mismos, pues claro que yo me quiero sana. Claro que yo me quiero hermosa, divina, preciosa, empoderada. Desde el amor. Es el amor propio. Sí te escuchan. Todo el tiempo te escuchan, hermosa. Quizás tú eres la que no escuchas la guía y los mensajes, las respuestas que te entregan. Abre tu corazoncito, abre tus ojos, respira profundo, guarda silencio y cree en tu intuición. La voz de la intuición es la guía de Dios. Buenas noches, Alex. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por ese regalo. Gracias por ese corazón. Gracias, gracias. Gracias, gracias. La respiración es un suspiro de vida. Hazla consciente y manifiesta tu deseo de estar presente en esta tierra. Permítete conectar con tu ser divino. Arcángel Rafael, respira. Tu respiración es el encuentro continuo entre tú y Dios. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Chicharrita. Buenas noches. Aligera tus cargas. Arcángel Rafael te lo pide. Aligera tus cargas. Gracias. Entréganos aquello que te genera estrés. Con amor lo transformaremos en paz para ti. Verás las bendiciones escondidas. Llevamos como, ¿qué será? Como 40 minutos, 50 minutos de en vivo. Y nos han venido repitiendo varias veces ya. Bendiciones escondidas. Bendiciones escondidas. Bendiciones camuflajeadas. Bendición camuflajeada. Entonces, anota. Anota esas dos palabras. Bendiciones escondidas. Bendiciones que no están tan escondidas. Si nos conectamos a través de la intuición, podemos percibir esa onda de energía que se acerca a nosotros. Gracias, gracias, gracias. Calma, estamos aquí para ti. Recuerda que no hay por qué temer. Cuentas con más ayuda de la que tú crees. Cuentas con más ayuda de la que tú puedes ver. Cuentas con más ayuda de la que tú puedes percibir. Entrégate a ti mismo. Entrégate a ti mismo. Enfócate en ti. En tu ascensión. En tu avance. Enfócate en ti. Vas a empezar a ver lo que antes no veías. O lo que hasta hoy no has visto. Entrégate. Gracias por compartir el en vivo. Gracias por darle tap tap a la pantalla. Debes de saber, confirmar, reafirmar que tienes el derecho de ser libre de toda enfermedad. Porque
que la enfermedad en realidad solo es un aviso. No existe como tal, es un aviso que te está pues, diciendo, perdón por la redundancia, pero es un aviso que te está diciendo que equilibres tus energías, que te alinees a ti mismo con el amor de Dios, que te alinees a esa energía de Dios. Ya sabes que cuando vibras en esas frecuencias elevadas, no hay espacio para la enfermedad, no hay espacio para la ruina, no hay espacio para la carencia, no hay espacio para maldiciones. No es posible cuando vibras en esas frecuencias tan elevadas. No eres compatible con toda esa energía oscura. Por ende, no te pueden tocar, ni siquiera te llegan, ni siquiera pasas por ahí. Buenas noches, Rosy. Buenas noches, bienvenida. La salud es tu estado natural. La salud es tu estado natural, es el estado natural del ser. Quítate esos pensamientos limitantes, esa programación mental que te han dicho que crecemos y enfermamos y envejecemos. Borra eso de tu mente, baja tus barreras, respira profundo y de verdad conéctate con la sabiduría de Dios. Y deja que te guíe, que te muestre quién eres, que te muestre la verdad que hay en ti. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches, Miriam. ¿Es bueno el sello de los siete arcángeles? ¿Tú cómo lo sientes? ¿Te resuena? ¿No te resuena? ¿Qué te dice tu intuición? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué sientes cuando estás en presencia de los arcángeles? Creo que tú tienes la respuesta. Crear tu realidad es darte cuenta de cómo piensas, de cómo crees, de cómo creas. Enfócate en que tus creencias estén llenas de fe, de fuerza interna y de confianza en ti. Gracias. Todo lo que viene de Dios no es malo, no puede ser malo. Le puedes dar un mal uso, pero no es malo. Hoy le digo sí al universo con la firmeza de que sé que merezco dar y recibir amor incondicional, atraer abundancia infinita y vibrar alto, conectando con la paz de mi ser. Gracias, gracias. Gracias, Alfredo, por esa rosa. Gracias. Gracias por compartir el en vivo. Gracias. Gracias por darle tap tap a la pantalla. Recuerden que entre más tap tap a la pantalla le damos, el en vivo se muestra, el en vivo llega a otras personas que están buscando esta información que aquí se comparte. Esta es información de alto valor, de alto nivel. No solamente son mensajes de arcángeles. Es información muy valiosa, es toda una terapia, estar en un en vivo aquí y ahora, como este, es toda una terapia. Entonces, tómala, toma todas las terapias que puedas, en verdad, tu vida va a mejorar muchísimo, si crees en ti, cree en ti, cree en Dios, cree en las señales que Dios te manda, en la guía que Dios te manda. Cree en que todo lugar que tú vas está siendo guiado por razones divinas, no solamente porque sí pasaste por aquí por casualidad, no hay casualidades. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Gracias, Nayeli, por esa confirmación. Así es, cree en ti, cree en Dios, estás siendo guiado. Cree en la voz de tu corazón, en la voz de tu intuición, es la voz de Dios. ¿Sabías que la voz de tu intuición es la voz de Dios? Nunca estamos solos, fíjate qué maravilla la creación en la materia, pero al mismo tiempo somos un canal de comunicación vivo, un canal vivo de comunicación con Dios. Un canal andante, un canal vivo y andante de comunicación con Dios.
Gracias, gracias. Si uno lee el oráculo. No entendí tu pregunta, hermosa. Muchas gracias, Alex, muchas gracias. Los oráculos siempre te dan respuestas, siempre. Siempre. Hay que sintonizar con esas energías. Eres más valiente, fuerte y poderoso de lo que crees. Siempre estás protegido por nosotros, tus arcángeles. Siente mi presencia y mi energía al llamarte. Y al llamarme, cuando tú me llamas, yo respondo inmediatamente, inclusive antes que tú me llames. Estoy ahí para ti. Arcángel Miguel, te habla. Gracias. Estás cuidado, estás protegido. Permite que el silencio te brinde las respuestas que necesitas. Te estamos guiando en el silencio. En el silencio están las respuestas, la guía que tú estás esperando escuchar. No la vas a escuchar, está dentro de ti. Debes de seguir, hermosa. Debes de seguir, confía, demuestra que realmente eso es lo que tú quieres. Sigue, hermosa, sigue adelante. Sigue adelante. Vas a ver frutos. Vas a ver frutos. Sigue adelante. Sigue, hermosa, no desistas. Gracias, Raquel. Tú verás frutos muy pronto. Sigue adelante con seguridad, con fe, con la certeza de que estás en el camino correcto. Lo vas a lograr, lo estás logrando, de hecho. Gracias. Pero ahí estuviste, Rosy, estuviste presente y fue algo muy hermoso. Más que no tuve tiempo de contarte, pero ya te contaré. Gracias, gracias. Vamos a entregarle mensajito a Raquel. Gracias. Muy bien, Raquel. Raquel. Te están diciendo, hermosa, que viene un cambio para ti, un cambio hermoso, un cambio muy bonito que va a traer mucha felicidad, mucha paz en tu corazón. Gracias. Los cambios que estás experimentando están divinamente dirigidos desde tu nacimiento. Abre tu corazón al amor de Dios, abre tu corazón a estos cambios que se están dando en tu vida. Ábrete a recibir y a mirar la compañía de Dios que está contigo en estos cambios, de tus arcángeles que te están ayudando, que transites a que tomes estos nuevos caminos, para que pues no sientas miedo, siéntete segura de que estás bien guiada, por favor. Es momento de actuar en esta situación. Estás en contacto con tu verdad. Mientras tú sepas quién eres y qué es lo que quieres, así como les hemos dicho toda la noche, ¿no? Estando conectado contigo mismo, conociéndote, reconociéndote, sabiendo quién eres y qué es lo que quieres. Y de la mano de Dios, todas las decisiones que tomes son correctas, son adecuadas. Porque estás siendo guiado por Dios. Así que ten la certeza de que puedes confiar en ti, puedes confiar en tu intuición, puedes confiar en quién eres, en lo que tú sabes, en lo que tú tienes para dar y recibir amor. Arcángel Gabriel está contigo. Te va a traer buenas noticias. Te va a traer muy pronto muy buenas noticias. Así que por favor, estate atenta. Camina por el
sendero de la paz, del amor, y abre tu corazón para tus antenitas. Ponte bien alerta a las señales que Arcángel Gabriel te está enviando en este momento. Es momento de soltar expectativas y dejarte fluir a las oportunidades que te están llegando y que te van a llegar. Y por favor, atenta, porque vienen muy buenas noticias en camino. Gracias, 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 gracias. Oro y miel para ti, Raquel. Oro y miel para ti. Gracias, Alex CR. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por ese regalo, Alex CR. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos entregando mensajes. Escuchen, abren su corazón. Abren su corazón y escuchen los mensajes. Recíbanlos, los entregamos con mucho amor, con toda nuestra energía, con toda mi esencia, con todo mi ser. Toma todos los mensajes que resuenen. Son para ti. Para eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Bien, Alex CR, te están diciendo que respires profundo siempre antes de tomar decisiones. Gracias, Raquel. Te están diciendo que analices más a fondo cada situación antes de seguir adelante, que calmes un poquito tus impulsos y como que digieras tus emociones. No tomes decisiones desde tu cuerpo emocional, ¿no? Sino que realmente te tomes ese respiro, ese tiempo, conectes tu mente a tu corazón para que estén en resonancia, para que estén alineados. Cuando tú tomes una decisión, la piensas y luego la sientes y la pienses, y si resuena, si están en sintonía, es la decisión correcta, es la decisión adecuada. Una decisión que cuando la tomas te quedas en paz, es la decisión adecuada. Te están diciendo que le digas adiós a lo viejo, que le des la bienvenida a lo nuevo, que cierres los ciclos con amor. Estás finalizando una parte de tu vida y por ende, pues estás en el principio de un nuevo ciclo. Empieza este ciclo con amor, con sabiduría, con gratitud. Con gratitud, con amor. Toma el aprendizaje que esas vivencias, que esas experiencias te han entregado y aplícalas en tus nuevos caminos. Aplícalas ya en tu vida, aquí y ahora. Toda la experiencia que ya tienes de tus vivencias que has experimentado, lo que has disfrutado y lo que te ha dolido también. Todo es aprendizaje, todo es experiencia. El ángel de la paz viene a envolverte con el don de la paz y a ayudarte a aclarar tu mente, a calmar tus pensamientos y enseñarte a conectar con tu estado humano más divino, que es la quietud, la armonía, la paz. Respira profundo y siente esa paz que ya es en ti. Recuerda que eres creado a imagen y semejanza del Creador. 1033, confirmación. Gracias, gracias, gracias. Ese es tu mensaje, Alex CR. Gracias, bendiciones, oro y miel. Gracias, Rubén. Gracias, gracias, Alex. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, hermoso. Oro y miel para ti, angelito mío. Gracias. Y angelito de todos. Gracias por esas 33 rosas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Qué hay detrás de tus enojos? Nadie está verdaderamente enojado por la razón que crees. ¿Cuál es el miedo que alberga tu mente? Gracias. Detrás de todo enojo hay un dolor no atendido. Pregúntate, ¿cuál es ese miedo que hay detrás del aparente conflicto
que vive en tu mente. Gracias. Gracias. Arcángel. Ah, gracias, Raquel. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonitas confirmaciones. Gracias. Gracias, Raquel. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Raquel, vamos a entregarte otro mensaje. Gracias. Muchas gracias, Raquel Castellanos. Gracias. Te están diciendo, hermosa, que te des un tiempo para ti, para cuidarte, para proveerte, para protegerte. Cuida tu energía, cuida tu espacio que es sagrado, tu templo, tu hogar que es tu cuerpo. Date el permiso de descansar, date el permiso de relajarte. Apapáchate, ve a hacer algo que te guste, algo que te relaje, ¿sabes? Que le des ese alivio a tu cuerpo que tanto te está pidiendo. Cuando tú estás bien, todos a tu alrededor están de maravilla. Si amas a las personas que tú dices que amas, ámate tú. Siempre en tu lista de prioridades, que seas tú la número uno en tu lista de prioridades. Porque cuando tú estás bien, obviamente las demás personas sienten tu bienestar y les entregas, les compartes ese bienestar, esa paz, esa alegría en tu corazón. Tú tienes el poder. Usa tus habilidades para resolver todas las situaciones. Tienes la capacidad de hacerlo. Tienes la capacidad de sanarte. Tienes la capacidad de emprender, de ser exitosa en todas las áreas de tu vida. Conéctate contigo misma. Conócete, reconócete. Conoce tu poder y utilízalo para crear la vida, una vida hermosa, una vida próspera, una vida abundante, porque lo mereces y porque tienes la capacidad de hacerlo y tú sabes cómo hacerlo. En el fondo, en tu corazón, tú sabes cómo hacerlo. Y si no sabes, guarda silencio, respira profundo y escucha la guía a través de tu intuición y de tu corazón. Esa guía divina, esa guía divina. ¿Qué es lo que tú realmente deseas? Te está preguntando Arcángel Miguel. ¿Qué es lo que tú realmente quieres? ¿Cuáles son los anhelos, los verdaderos anhelos de tu corazón? Tú sabes que siempre llegan oportunidades y tú tienes la oportunidad de escribir el guión de tu vida de acuerdo a los anhelos de tu corazón. Y eso que tú escribas, esos anhelos de tu corazón, los verás manifestados porque vienen del corazón. Y el corazón es quien nos guía en nuestra misión divina. Entonces, cuando tomamos decisiones desde el corazón, desde el amor, estamos en el camino correcto y todo se nos da. Todo. Busca primero el reino de Dios dentro de ti, en tu corazón, y todo lo demás llega por añadidura. Es así. Gracias, Padre, porque es así. Gracias, gracias, gracias. Hermoso mensaje para ti, Raquel. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por darle tap tap a la pantalla. Gracias. Gracias por mover la energía. Muchas gracias a ti, Raquel. Oro y miel para ti hoy y siempre. Gracias. Que la paz reine en tu corazón y en tu hogar. Gracias, gracias, gracias.
Gracias, gracias. Ay, gracias. Estamos otorgando mensajes aquí. Gracias. Escuchen, quédense un rato y escuchen. No solamente es mensaje aquí, no solamente compartimos mensajes, ¿sabes? Es una experiencia hermosa, divina, arcangelical estar aquí. Respiremos profundo. No hay pregunta que se quede sin responder. Wow, muchas gracias, gracias, gracias. Así que gracias por estar aquí, gracias por escuchar todos estos hermosos mensajes que te envían tus arcángeles. Muchas gracias, 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 gracias. Mensaje de Arcángel Rafael para ti. El perdón no significa que niegues lo ocurrido, es tu puerta a la libertad. Permíteme sanar tus heridas, deja ir todo sufrimiento. Ese es el primer paso, aceptar tus heridas y permitirte que esas heridas pues sean sanadas, ¿no? Bajas tus barreras y tú no sabes cómo sanarlas, solo déjate guiar, solo déjate guiar. Dios te entrega la guía, Dios te ayuda, Dios siempre está para ti, tus arcángeles. Que son una extensión del Padre, Madre, Dios Todopoderoso. Permíteme que tus heridas sean sanadas. Deja ir todo sufrimiento. Pide ayuda. Estoy para ti. Arcángel Rafael te lo está pidiendo. Nada más y nada menos que Arcángel Rafael te está pidiendo que te permitas sanar. Que te permitas ser ayudado, guiado. Gracias, Esme García. Muchas gracias, hermosa. Gracias. Gracias, Star Luna. Gracias. Vamos a entregarle mensajito a Esme García. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Esme, te están diciendo que esperes unos momentos, que respiras profundo. Antes de tomar decisiones, por favor, respira profundo. Date ese tiempo, date ese tiempo de recibir la guía de Dios. No tomes decisiones precipitadas, no tomes decisiones aprensivas, siempre. Respira profundo, no analices tanto, simplemente déjate ser guiada por Dios a través de tu intuición. A través de tu intuición y a través de tu corazón te llega la guía que Dios te envía para que tú sigas adelante en tu camino y siempre tomando las decisiones adecuadas. Te están diciendo que te enfoques en el servicio, que entregues tus dones, tu conocimiento, tu sabiduría, tus talentos al servicio de Dios, que no te preocupes de nada porque el servicio te va a servir a ti, el servicio te va a otorgar bendición, va a ser tu regalo, va a ser tu regalo. Gracias, gracias, gracias. A ver, voy a anclar este mensajito. Que Alex, gracias. Enfócate en el servicio. No reacciones ni tomes decisiones hasta que analices desde varias perspectivas las opciones. Sobre todo, las opciones que se te vengan a tu mente, la que más resuena en tu corazón, esa es la decisión adecuada para ti.
Sé paciente y avanza con cautela. Los ángeles te sugerimos un descanso, que delegues responsabilidades, que delegues responsabilidades, que te quites peso que no te corresponde, que deja a los demás que tomen sus propias decisiones y que se enfrenten también a las repercusiones que las decisiones que tomamos pues tienen, ¿verdad? Toda decisión tiene consecuencias. Deja que los demás vivan su experiencia de vida, por favor. No te adjudiques responsabilidades que no te corresponden, ni experiencias tampoco que no te corresponde vivir. Deja hacer, vive y deja vivir. Ese es tu mensaje, Esme. Muchas gracias. Oro y miel para ti. ¿Eso te resuena? Muy bien. Bueno, entonces. Gracias. Bueno, a veces cuando estoy canalizando, realmente a veces no me doy cuenta, ¿saben? De que me entregan mensajitos. Así que gracias por recordármelo. Gracias por tenerme al tanto. Vamos a entregarle mensajito a Alex. Gracias, gracias. Estoy dando mensajes. Tengo más de una hora dando mensajitos. Tomen los mensajes que les resuenen. Mensajes personales son con regalito, con cajita de tulipán o con coco. Así es, Party Boy, muchas gracias. Este me gusta, gracias. Gracias, gracias, gracias. Vamos a entregarle su mensajito a Alex, por favor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Alex, estoy listo para recibir tu mensaje. Están diciendo que las respuestas a tus oraciones y afirmaciones están siendo respondidas. Tú verás los frutos y las respuestas a todo tu trabajo, todo ese empeño que has puesto en tu crecimiento. Sí, ya sé, Fer, ya sé. Es que me la paso diciendo mensajes y pues a veces no los escuchan. Gracias. Entonces, Alex, siéntete muy orgulloso de ti mismo, de tu trabajo. Las respuestas, los pedidos que tú has estado orando y meditando y pues trabajando para manifestarlos, estos te van a llegar muy pronto. Está perfectamente todo divinamente guiado, así que te van a llegar esas bendiciones antes del invierno. Te van a llegar tus bendiciones antes de lo que tú piensas que te llegarán. Será muy pronto, debes de estar dispuesto, abierto. Feliz, agradecido desde ya de toda esa bendición que te está llegando, porque pues tú la has trabajado, tú la vienes trabajando, la vienes manifestando, así que yo sé que has recibido muchos regalos y seguirás haciéndolo, pero esos grandes, grandes anhelos de tu corazón los verás materializados muy pronto. Te están pidiendo que por favor salgas a la naturaleza, que te enraices, que toques suelo, que te quites los zapatos y camines por la tierra, por la hierba verde, que toques plantas, que abraces árboles, que vayas al mar, a un río, a un manantial, bebas agua de manantial, natural, directo del manantial, no embotellada. ¿Qué más?
que te reencuentres con tu propia naturaleza, que conectes con tu verdadera esencia, con tu verdad, con tu naturaleza y actúes desde ahí, desde tu verdad, desde tu corazón. Tienes el don de trabajar con niños, para tus niños, así que parte de tu misión es pues, encaminar, acompañar a tus hijitos en el amor. Enséñales el amor de Dios, enséñales la belleza del mundo, de la naturaleza, el respeto por toda vida, a ver esos pequeños detalles que la vida nos regala, que son bendiciones. Víbralos, demuéstrales el amor en cada respiración, en cada momento que tú puedas, que estés con ellos. Enséñales a amar, enséñales a disfrutar la vida en los pequeños detalles, en cada respiración, en la música, en las artes, en toda cosa hermosa y divina. Muéstraselos, disfrutándolo tú, siendo tú mismo, siendo feliz, siendo alegre, conociéndote muy bien, para que ellos vean en ti esa persona, ese ser seguro de sí mismo. Es la manera en que un niño aprende viendo que sus padres o los adultos con quienes están son felices, son seguros de sí mismos y vibran en ese amor. Ese es tu mensajito. Querido Alex, recíbelo con amor, que es entregado con mucho amor. Oro y miel para ti, oro y miel para ti. Gracias, gracias, gracias. Ese es el mensajito que necesitabas. Muy bien. Bueno, que ya te llegó. Lo celebramos, lo agradecemos. Gracias, gracias, gracias. Ya ven que aunque no entreguemos regalito, los mensajes llegan. Solo hay que estar atentos, hay que escuchar con el corazón. Que resuenen en ti. Gracias, gracias, gracias. Respiramos profundo. Gracias, Elda. Muchas gracias, hermosa. Gracias, hermanita, por ayudarme, por contribuir. Hoy cuando estabas tocando el árbol, pudiste sentir tus alas. Qué hermoso. Hay muchos angelitos que ya se los están. Se están saliendo ya sus alitas. He visto muchos angelitos que ya se le están abriendo sus alitas. La libertad que te brinda el perdón es tu puerta a la felicidad. El perdón es un regalo para ti, recuérdalo. Gracias, hermoso. El perdón es un regalo para ti. No lo olvides. No dejes que el miedo te bloquee. Da el paso aún sintiendo la incertidumbre. Será una etapa de compromisos, nuevos acuerdos, pero de celebración. De mucha celebración, de mucha luz, de mucho amor, de mucha abundancia, prosperidad, plenitud, belleza, facilidad, gozo, gloria. Estarás en el reino, en el cielo, aquí y ahora. Siéntelo en tu corazón. Víbelo, vívelo. Vívelo. Siente la experiencia. Disfruta la experiencia de estar en el cielo. De haber elevadote a esa vibración donde te sientes en el cielo y estás en el cielo, donde tienes todo. Felicidades. Buscaste el reino y llegaste y lo encontraste. Ahora tienes todo por añadidura. Lo has comprobado. Gracias. Ahora disfruta del paraíso donde te encuentras. Disfruta de las mieles. Disfruta de las mieles porque ahora todo es miel sobre hojuelas. Ahora todo es miel sobre hojuelas. Gracias por eso. Gracias, gracias. Gracias. Gracias Mauricio, gracias por ese coco, muchas gracias. Gracias hermoso, muchas gracias. Vamos a entregarle mensajito a Mauricio. Gracias. Tap, tap a la pantalla, tap, 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 tap. Gracias, gracias, gracias.
Creo que te salió la misma carta, Mauricio. Carta de hace rato que te diste. Creo que te volvió a salir la misma carta. Entonces es una confirmación. Este mensaje de regalo, si lo regalas a Angélica, a este mensaje angélico se me lo permite oro y miel. ¿Para quién es el regalo? No entendí muy bien, Mauricio. ¿Para quién es el regalo? ¿Para Morena? Bueno, para quien sea este regalo, ahí le va su mensaje. Gracias, Mauricio, por este regalo que acabas de hacer a Morena. Morena, ¿estás ahí? Recibe este regalo de parte de Mauricio, que se hace llamar Pichito, pero yo ya sé que se llama Mauricio. Muchas gracias. Arcángel Gabriel está contigo y te confirma que tu misión en la vida está en las artes y la comunicación. Tiene que ver con las artes y la comunicación. Es una misión muy importante la que tienes, así que por favor, reconócete como ese ser creativo, ese ser hermoso. La creatividad pues es arte, ¿no? El arte se manifiesta a través de la creatividad. Somos arte, somos creación divina. Entonces también nosotros somos creadores. Estamos hechos de creatividad, para la creatividad, para disfrutar de nuestra creatividad y que también la entreguemos al mundo, compartamos ese arte que llevamos dentro y llenemos este mundo de arte. Este mundo requiere de nuestra arte, de nuestro amor, porque la creatividad viene de la inspiración de Dios y Dios es amor. Llenemos, por favor, este mundo de arte con tus talentos, con tus virtudes, con el don de la palabra. Si puedes pintar, si puedes llenar tu mundo y el mundo de los demás de color y de arte, por favor, no te limites. Pasa tiempo en la naturaleza, huele las flores. Con todo el respeto y el amor, pídeles, si te permiten que las toques, que las roces, así un toque muy suave, como un roce, para que puedas sentir la textura de los pétalos de las flores sin dañarlas, solo con la intención de admirarles y de conocerlas, para que te conectes también con tu propia naturaleza. Eres como una florecita en este mundo, con tu propio aroma y tu propio color. Así que desde esa conciencia, pues vive. Estás aquí para adornar el mundo con tu presencia. Por favor, muéstrate al mundo toda esa belleza que llevas dentro. No nos limites de tu presencia. Estás entrando en una etapa luminosa en tu vida, una etapa espiritual muy luminosa a tu vida. Deja fluir y manifiéstate naturalmente. Deja que esa energía luminosa se manifieste naturalmente en tu vida. Toda esa sabiduría que llevas dentro. Déjate, pues ahora sí que déjate guiar, ¿no? Y vive como ese ser sabio y luminoso que eres, porque lo eres. Tienes una sabiduría, pues, que es la sabiduría de Dios, que la compartes con Dios, que tú sabes bajar esa sabiduría, canalizarla, entonces aplícala en tu vida, realmente aplícala y vive con ese brillo, con esa luz que tú eres y que emanas a los demás. Por favor, muéstrate. Ese es como tu mensaje, ¿sabes? Muéstrate al mundo, no limites al mundo, como te lo dijeron en el mensaje de la carta anterior. No limites al mundo de tu presencia, muestra tu color, tu aroma, ese arte en este mundo. Deja que el mundo se maraville con el arte que eres, con el arte que llevas dentro. Y ese arte te va a dar mucha recompensa, mucha bendición. Ese es tu mensaje, Morena. Muchas gracias, Morena, por recibirlo. Oro y miel para ti, oro y miel para ti, oro y miel, Mauricio, por haber regalado este mensaje a Morena, que seguramente lo estaba pidiendo. Muchas gracias. Y si alguien más le resuena el mensajito, por favor, adelante, es tuyo. Gracias, oro y miel. Oro y miel, oro y miel.
Gracias, gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, Micael. Muchas gracias, hermoso. Gracias. Ok. Muchas gracias. Voy a darle mensaje a Micael. Un momentito, por favor. Gracias. Gracias. Su presencia, estar aquí es un apoyo. Gracias a escuchar, comentar, compartir, todo es un apoyo. Muchas gracias, gracias. Este mensaje es para para Micael. Gracias, gracias. Micael, estás listo para recibir tu mensaje arcangelical. Arcángel Rafael está contigo. Es momento de sanar tu cuerpo y tu alma. Dejar el pasado atrás. Sí, mirar al pasado, pero como lecciones aprendidas desde el amor y con amor. Sin reproches, sin culpa, solo amor, aprendizaje, amor. Amor, aprendizaje y gratitud por las lecciones aprendidas. Así que suelta ese pasado, hónralo. Y déjalo ir. Llénate del amor de Dios en tu corazón. Todo lo que no es de la luz, del amor de Dios, ya no hay espacio para ti. Ya no hay espacio para esas cosas en ti. Así que con ese corazón ya pues procesando o aceptando todo ese aprendizaje que te ha entregado la vida, entonces tu corazoncito ya está como listo para recibir más amor. Abre tu corazoncito porque hay mucho amor para ti en espera, te está esperando mucho amor para llenarte, para regocijarte. Y también en tu corazón hay mucho amor para dar. Es momento de que entregues ese amor a los demás, al servicio. Fíjense cómo es la vida. A veces la vida nos pone en momentos de que estamos mucho tiempo solos, ¿no? Y tenemos mucho amor para dar. Entonces sentimos que, bueno, ¿qué voy a hacer con este amor? Porque estoy aquí solo, estoy aquí sola. Y siento que, pues, este amor quiere brotar. Brota, es más, no quiere brotar, brota de mí. ¿Qué hago con este amor? Ponlo al servicio, entrégalo, lo que tú hagas, hazlo con todo el amor que hay en tu corazón y ponlo al servicio. Embellece tu mundo y embellece el mundo de los demás. Contribuye de formas hermosas, de formas armoniosas y divinas en la vida de los demás. Siempre cuando actuamos de corazón es así. Embellecemos, enaltecemos, inspiramos también a otros a hacer lo que corresponde. Pide y se te dará. Pide y se te dará. Deja que el universo, déjale al universo saber qué es lo que quieres y también déjale saber a las personas que te rodean qué es lo que tú necesitas. Pero antes que eso, sé sincero, sé honesto contigo mismo y háblate, pídete qué es lo que tú necesitas. Pídetelo a ti mismo, ¿qué es lo que tú necesitas? Y la respuesta te la están dando. Necesitas tiempo para ti, para cuidarte, para amarte, para apapacharte. ¿Cómo?
estando contigo mismo, disfrutando de tu hermosa compañía, disfrutando de tu hermosa y valiosa energía. Es tiempo de que sí seas como muy sincero contigo mismo y lo digas. Quiero, requiero, pido, necesito, como tú lo quieras decir, tiempo para mí. Sin embargo, no es necesario que lo pidas de palabras, simplemente en tu agenda pon tiempo para mí. En tu agenda escribe tiempo para mí, solo para mí y para mí, para disfrutarte, para amarte, para consentirte, para cuidarte, para prepararte esa comida que más te gusta, esa bebida que tanto disfrutas, en la mejor compañía que eres tú, que es la tuya. Esa es una forma muy hermosa de recompensarte y eso es algo que tú en tu corazón realmente deseas. Así que es momento de hacerlo. Ya no sigas postergando el estar contigo mismo. Porque es maravilloso. Estar contigo mismo es maravilloso. Gracias, Micael. Muchas gracias. Ese es tu mensaje. Mensaje entregado. Gracias con todo el amor, oro y miel, oro y miel, oro y miel. Pues imagínate, hay personas que sí no saben con él, no sabemos estar. Bueno, yo sí. Hay gente que no sabe estar consigo mismo, que no se soporta ni a sí mismo. Entonces, imagínate. Pues no, no estamos para soportar a nadie ni a nosotros mismos. Hay que hacer las paces con nosotros mismos y ser una persona agradable, en buena compañía para nosotros mismos. Gracias, gracias Nayeli, gracias. Gracias. Muchas gracias, Micael. Yo sé que sí, yo sé que lo recibes con mucho amor. Muchas gracias. Tú también eres muy bienvenido a este espacio con mucho, mucho amor. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Respiramos profundo. Tomamos agüita. Respiración. Así es, siempre es bueno tener tiempo para nosotros, siempre. Es vital, realmente es vital, nos recarga de energía. Especialmente si eres una persona que siempre está rodeada de personas por tu trabajo o porque vives en una casa donde hay una familia grande o porque pues tienes que compartir tu hogar con otras personas que no son tu familia. Entonces siempre es vital. Realmente es vital de buscar esos espacios, no buscarlos, porque a veces buscas, buscas, buscas y nunca encuentras tiempo para ti. Hay que ponerlo en la agenda, ¿sabes? Y estar contigo mismo a veces es poner en tu agenda meditación, no sé, a la hora que tú quieras, ¿no? A las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde. Es tiempo para ti, clase de yoga, es tiempo para ti. Cocinarme mi comida preferida, es tiempo para ti. Ver una película o un capítulo o dos de mi serie, es tiempo para ti. Pero sobre todo utiliza tiempo para ti para que te sirva de conocerte a ti misma, una actividad que te entregue autoconocimiento. Gracias Mayra, gracias Mayra Robledo. Vamos a entregarle mensajito a Mayra Robledo. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Seguramente tus hijitos también necesitaban estar un poquito alejados de ti. Gracias, Mayra. Vamos a entregarle mensajito a Mayra. Gracias. Sí, así es, Nayeli. Bueno, Mayra, te están diciendo que tus pensamientos son inversiones.
Así que invierte tu energía sabiamente, inteligentemente. Presta atención a tus pensamientos, alinea tus pensamientos a la mente de Dios, al amor de Dios, para que sean pensamientos luminosos, pensamientos divinos, pensamientos amorosos, pensamientos pues que vienen cargados de esa energía de Dios, ¿no? Donde todo es amor, donde todo es bello, donde todo es lindo, porque eso que piensas se va a manifestar, se manifiesta todos los días en tu vida. La vida que estás viviendo hoy es una vida que tú la vienes manifestando. Con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que hablas. Así que presta mucha atención, ten el discernimiento suficiente, ten un discernimiento claro, alineado a la mente de Dios para que puedas distinguir. Es muy fácil además, ¿sabes? Esos pensamientos que te entregan paz, calma, tranquilidad, son pensamientos elevados, pensamientos que nos provoquen sentir miedo, incertidumbre, ansiedad. Entonces es mejor que tú misma con tu poder digas, ese pensamiento no es mío, ese pensamiento no lo acepto, esto no lo quiero en mi vida, lo suelto, lo libero, lo dejo ir y me alineo a la energía del Padre, Madre, Dios Todopoderoso, que tengas 1111, confirmación. Siempre la confianza en ti misma, cuando tú escuchas tu intuición y tu corazón es la voz de Dios que te habla, por favor sigue esa guía divina que se te entrega día a día, cada respiración es una confirmación de que Dios está contigo, de que tus arcángeles te acompañan y te están guiando en tu camino de la salvación. Por favor, escucha atentamente la guía que Dios te entrega a través de tu intuición. 1111, gracias, gracias. Viene una bendición en camino para ti, una bendición hermosa, una bendición divina, algo precioso que aún no puedes ver. Así que por favor, ten paciencia, ten calma y ten la certeza de que todo en tu vida se está alineando. Gracias por esas 11 rosas. Gracias. Sabía que me ibas a dar 11. Gracias. Gracias, 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 Micael, muchas gracias. Entonces, abre tu corazoncito y ten la certeza de que Dios siempre te escucha y siempre te está mandando bendición y milagros en tu vida. Solo alíñate, solo ábrete, quítate la venda de tus ojos, abre tu corazoncito para que puedas intuir. Yo creo que ya lo sientes, yo creo que ya intuyes que por ahí viene bendiciones ya en tu camino y están muy muy cerca y entre más tú te alineas a esa a esos regalos, a esos milagros, pues qué crees que más rápido llegan. Así que alíñate, acepta esa bendición en tu vida para que llegue. Gracias, gracias. Aunque no sepas qué es, solo acéptala y recíbela con amor, con gratitud cuando llegue. Suelta y libera. Deja que el amor te muestre el camino. Hazte disponible a recibir nuestras señales. Arcángel Chamuel. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, hermosa, por escuchar estos mensajes que tienen una guía. Siempre los mensajes que entregamos aquí son una guía. Muchas gracias. Bendiciones, oro y miel. Gracias, gracias. Gracias. Permite que el amor cuide de ti. Ábrete a recibir sus mensajes a través de diversas formas. Mantente atento. Sabrás identificar lo que viene de tus ángeles. Eso lo podemos sentir, se siente por resonancia, la vibración. Cuando algo no es bueno, lo podemos sentir, nos damos cuenta, nomás que a veces hacemos como que no sabemos o como que no vemos o nos queremos hacer los que no entendemos. Pero tarde o temprano entenderemos la lección. Así que más vale que sea temprano para no estarla repitiendo. Deja que el amor te muestre el camino. Hazte disponible a ser feliz. En el fondo, tú ya sabes qué hacer. Gracias, gracias. ¿Qué significa oro y miel? Pues oro y miel en tu vida. El oro
El oro, ¿qué significa el oro en tu vida? Poder, sabiduría, riqueza. La miel, pues también es abundancia, prosperidad, esa dulzura en tu vida, que todo sea bello, que todo sea abundante en tu vida, que reine el amor, la paz, que la vibración de la prosperidad, de la abundancia. Ahí, en esa vibración, todas las cosas bonitas, todas las cosas bellas son posibles. Por eso decimos oro y miel. Que siempre tengas oro y miel en tu vida. La miel es un alimento sagrado, es un superalimento y es sagrado. Haz silencio, calma el ruido de tu mente y siente la paz de Dios en ti. Mensaje de Arcángel Chamuel. Muchas gracias a ti, Sandra. Oro y miel para ti. En el silencio encontrarás. En el silencio te encontrarás a ti mismo. En el silencio nos encontramos con nosotros mismos. Y es hermoso. Es maravilloso poderte mirar tal como eres. Si te asusta lo que ves, en el fondo sabes lo que hay que hacer. Gracias, gracias, gracias. El lenguaje de tu ser se llama intuición. Escúchalo, pues te estamos guiando a través de ella. A través de tu intuición te guiamos al amor, a la paz, a la abundancia, a la prosperidad, a toda cosa hermosa, a toda cosa bella. Gracias, gracias. Gracias. Ah, gracias. Gracias por ese mensaje. Sabía que andabas por ahí. Baja la revolución de tu mente. Escucha tu interior, pues en el fondo ya sabes qué hacer. Gracias. Solo fluye. Danos permiso de ayudarte. Gracias, gracias, gracias. Pide nuestra ayuda y permítanos actuar en tu vida. Estamos para asistirte en cada situación y recordarte que siempre estás cuidado por el amor. Respira amor. Exhala amor. Eres amor. Gracias. Gracias. Vibrar es crear. Vibra bonito. Todos los días tengo mensajes para todos. Abran su corazón. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Mensajes entrego cada noche, de lunes a viernes. Casi por 3 horas, a veces más de 3 horas. Estoy segura que en esas 3 horas más de algún mensaje te resuena. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Pariboy. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Fer, por tu colaboración. Muchas gracias, bendecido eres. Te amo. Borrón y sonrisa nueva. De eso se trata. Sé flexible. Gracias, Annie. Yo sé cuál es tu ángel. Tú se lo puedes preguntar. Puedes preguntarle a tu ángel o a tu arcángel que te acompaña. ¿Quién es? ¿Con qué arcángel? ¿A qué arcángel te sientes más atraído o más atraída? Gracias, Ani. Muchas gracias. ¿Con qué arcángel te sientes más atraído o más atraída?
¿Con cuál sientes esa vibración cercana? Lo puedes saber así preguntándole. Hace muchos años, muchos, muchos años, la primera vez que leí un libro de ángeles y arcángeles, venía una meditación. Bueno, no venía la meditación, sino que nos sugerían, ¿no?, que en una meditación preguntásemos el nombre de nuestro arcángel o de nuestro ángel de la guarda, perdón. Y entonces yo pregunté en la meditación, ¿no? Pregunté en la meditación cuál es el nombre de mi ángel de la guarda y le pedí que me lo revelara en sueños o que me lo dijera que cuando yo despertara, el primer nombre que se me viniera, que yo recordara, ese sería el nombre de mi ángel de la guarda. Y eso lo pedí en una meditación y recibí el mensaje, recibí la respuesta. Entonces te comento esto porque puede ser algo que te puede servir a ti para conectar con tu ángel guardián, para que sepas su nombre y con tu arcángel también. Todas las respuestas están dentro de nosotros. Todas. Okay. Sandra, hermosa, es la primera vez que te escucho y la verdad es tan lindo todo esto, pero no sé cómo conectar. Bueno, para conectar, lo primero que hay que hacer, pues, es desconectarnos del exterior, ¿no? Desconectarnos del mundo exterior, conectarnos aquí adentro en nuestro corazón. Conectas a tu corazón. Sientes a tu corazón el latido y esto te calma, te entrega paz, tranquilidad, silencio, silencio, para que puedas conectar, recibir y entender y además aceptar los mensajes, la guía que se te entrega, porque los mensajes también son una guía. 1122, gracias. Los mensajes te entregan una guía, ¿sabes? Te dan como esas palabras de aliento, esas palabras amorosas, bonitas, ese apapacho, pero también te están entregando una guía, instrucciones. Que hay que seguir, hay que tener humildad, hay que tener un corazón humilde, obediente, para seguir esa guía divina. Es una guía divina, es una guía directa de la fuente que se te entrega para tu crecimiento. Gracias. Entonces hay que guardar silencio, hay que aprender a guardar silencio si no estamos acostumbrados a callar nuestra mente racional, nuestra mente humana, esa mente que todo el tiempo está queriendo tener la razón, porque esto es de sentirlo. Gracias. Y fluyes. Y fluyes. Gracias. Confía y déjate guiar por tu intuición. Así llegan los mensajes a través de la intuición, no de la razón, de la intuición del corazón. Gracias. Gracias por la rosa, gracias. No es momento de ir afuera, ve adentro. Arcángel Miguel te dice que está contigo. Gracias, gracias. En el silencio, hablando del silencio, encuentras a Dios. Es momento de estar contigo mismo, contigo misma. No sigas postergando ese momento sagrado, estar contigo mismo, contigo misma. Conócete, conócete, haz cosas nuevas, diferentes, da ese salto de fe.
Es una gran oportunidad para conocerte a ti mismo, quizás de una forma que no te conoces. Vas a conocer una versión de ti que jamás has visto y te vas a maravillar de lo que veas, de lo que sientas, de lo que veas en ti. Es una maravillosa oportunidad para conocerte más, para conocerte mejor, para saber quién eres, de qué estás hecho. Gracias. Libera el ayer y ábrete al hoy sin temor, reconociendo que los cambios son una gran oportunidad. Son una gran oportunidad de qué, de crear lo que tú quieras. Arcángel Metatrón te lo dice. Salto de transformación, de amor, un salto a mejores, mejores niveles, sin duda. Sin duda, todo cambio, pues claro, por eso es una oportunidad. ¿Para qué? Pues para lo que cada uno decida. En qué te quieres enfocar, cómo quieres vivir ese cambio, hacia dónde lo quieres encaminar. La oportunidad está. El tiempo está a tu favor, la decisión la tomamos cada uno. Gracias. A ver, ¿qué más vamos a leer acá? Hermosa, ya tengo mi nombre, ahora cómo lo uso. Pues está muy bien, hermosa, lo que estás haciendo. Te lo estás repitiendo al espejo, te estás reconociendo. ¿Qué sientes cuando te dices tu nombre en el espejo? A ver, cuéntame. Gracias. Qué hermosos mensajes. Gracias por recibirlos. Mantente enfocado en tu presente. Disfruta de él ahora. Y camina con fe que el cambio es en tu mayor beneficio. Están acomodando las piezas en el lugar donde serás más feliz. Gracias. Pues entonces, ya saben que todo lo que necesitamos, todo lo que debemos hacer, ya lo sabemos. Se nos va entregando la guía día a día, en cada respiración, en cada momento de silencio. Siempre nuestra intuición está ahí diciéndonos qué hacer y qué hacer con la información que recibimos. Siempre, todo el tiempo. Por eso hay que estar en silencio, hay que tener paz, calma, tranquilidad para poder escuchar. Es más valioso a veces escuchar que hablar. Gracias. Se aprende mucho observando, guardando silencio y observando, escuchando. Se aprende mucho. El universo no obra en la impaciencia, duda. Obra en la fe y en la claridad. Abre tu corazón y permite que tu confianza absoluta haga el milagro inmediato. Arcángel Metatrón. Reencontrarnos a nosotros mismos. Si no tienes claridad en lo que deseas para tu vida, si dudas si lo puedes manifestar, no sucederá. ¿Cuál es tu creencia limitante que te repites para no salir de tu zona de confort? El cambio no es un peligro, es la oportunidad que estabas esperando. Tómalo. Gracias. Exacto. De hecho, yo estuve muy tranquila, nada afectó mi día, me sorprendí. Wow. ¿Cómo has crecido, Nayeli? ¿Cómo has avanzado, eh? En verdad.
Muchas gracias, Micael. Muchas gracias. Analiza las situaciones con una actitud dócil y humilde. Deja ir el ego y soltarás el juicio. Entonces, tu mirada será desde la empatía y el amor genuino. Pídeme comprender lo que no es evidente ante tus ojos, Arcángel Metatrón. Gracias. Yo lo veo, Nayeli. Yo veo tu crecimiento. Es maravilloso. Pero lo reconozco. Gracias. Gracias. Sí, me acuerdo hace meses de ti en los en vivos, tus comentarios. Y ahora leo los comentarios muy diferentes y se siente en otra vibración. Gracias por recibir el mensaje. La humildad también es un camino directo hacia el amor. Y sus resultados serán siempre favorables cuando proviene del corazón. Mensaje de Arcángel Ariel. La abundancia del universo alcanza para todos. Reconoce tu valor. Permite que tu energía y merecimiento atraigan aquello que deseas. No hay nada que demostrar. Gracias, gracias por ese brazalete. Muchas gracias. Las oportunidades, situaciones, opciones, lugares, tiempo, personas y recursos estarán llegando a tu vida para ayudarte a concretar lo que deseas, lo que has estado deseando. Tanto tiempo, quizás. No lo sé. Lo intuyo. Tu energía es la llave de tu éxito. Enfócate en lo que deseas manifestar. Permite que nosotros los arcángeles te ayudemos a liberar esos bloqueos que te impiden tu manifestación. La manifestación en realidad ya está ahí, ya está creada. Solo es cuestión de que nos encaminemos hacia ella. Siempre puedes elegir entre disfrutar la vida y encontrar las bendiciones escondidas en cada situación o elegir el sufrimiento y drama para mirarte como una víctima ante todos y ante todo. Que tu éxito provenga de brincar tu miedo más profundo. ¿A qué le temes, Arcángel Sandalfón? Bueno, pues Sandra, si tus sueños tú hayas comprobado que son mensajes para ti, pues presta atención. Son mensajes, te están entregando información, porque tú ya lo sabes, tú te conoces, conoces tus sueños y has comprobado que suceden. Entonces, pues sí, tómalo como un sí, que ya lo has comprobado, sí. 11:33. Gracias. Saca de tu vida cosas, limpia tu casa, tu auto o tu oficina, deshazte de lo que ya no usas, de lo que esté roto, incompleto, de los ciclos que aún no has cerrado, ciérralos con amor. Activa el nuevo ciclo en tu vida, que no pare el flujo de energía del dar y recibir. ¿Quieren hacer meditación? ¿Verdad? La energía requiere fluir. La energía requiere fluir.
pasos firmes en tiempo perfecto. Estás siendo guiado hacia tu mayor bien. Calma. Pon atención a aquellas señales repetidas que te estamos dando. ¿Cuál es el arcángel del día de hoy? ¿Hoy qué día es? ¿Miércoles? Hoy es día de Arcángel Gabriel. Los miércoles es día de Arcángel Gabriel. Es el arcángel de la Anunciación. Es el mensajero de Dios. Es el arcángel que nos ayuda. Está trabajando mucho en estos tiempos, que es el arcángel de la Ascensión. Entonces, como estamos ascendiendo, está muy ocupado Gabriel. Y qué bendición que lo tengamos, que nos esté apoyando en este camino de ascensión en el que estamos. Gracias. Gracias, Arcángel Gabriel. Gracias. También es el arcángel de la comunicación, de las artes. Donde hay niños está Arcángel Gabriel. Es el arcángel que nos ayuda también a sanar nuestro niño interior. Así es. Muy bien. Entonces, vamos a compartir un par de mensajes más y haremos meditación. Sigue adelante, te estaré guiando a través de diferentes señales. Hazte disponible a recibirlas. Hazte disponible a todo eso bueno, a toda esa bendición, a todos esos milagros que tú sueñas y quieres, que anhelas, que anhela tu corazón. Entonces, hazte disponible. Hazte disponible. Gracias. ¿Quieres recibir amor? Hazte disponible. Da amor, sé amor para que atraigas amor. ¿Quieres prosperidad, abundancia? Sé abundante, sé próspero con lo que tengas. Aquí adentro tienes todo y en abundancia. Aprende a escuchar a tu cuerpo. Haz que tu ser se sienta orgulloso de habitar en tu cuerpo. Si requieres descansar, hazlo y descansa bien, sin culpas. Gracias. Que los apapachos comiencen contigo, en ti, para ti. En la lista de tus prioridades, la prioridad número uno, que seas tú. Gracias por ese corazón coreano. Muchas gracias, gracias, gracias. Es momento de salir sin un plan. Déjate guiar y pon atención a tu intuición. No hay forma que vivas sin amor. Suelta y confía. Gracias. Si ese deseo está en tu corazón, es porque tienes todo para lograrlo. Solo confía en ti. Confía. 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 No te vas a arrepentir de confiar en Dios. En la guía de tu corazón. No te vas a arrepentir. Comienza a creer que es posible y real. Entonces verás los milagros suceder ante tus ojos. Bien, gracias. Entonces, bueno, vamos a hacer meditación para ir terminando. Por favor, gracias, hermoso. Yo confío en que este mes de agosto es de prosperidad y más milagros. Yo también, estoy segura de eso. Estoy segura de eso. La prosperidad me acompaña.
El amor es mi guía. Bien. Ah, ¿a qué horas me escuchas? ¿Quieres decir que a qué horas son mis en vivos? Eso es lo que quieres decir. Los en vivos son a las 9, más menos, 9 de la noche, hora de México, de lunes a viernes. Gracias. Así es. Muy bien, Nayeli, muchas gracias. Sé la persona maravillosa que quieres que llegue a tu vida. Sé esa persona maravillosa que quieres en tu vida. Empieza contigo mismo a tratarte como realmente te gustaría que te traten los demás. Trátate tú así. Date ese valor. Y trata a los demás también de esa manera. Naturalmente. Gracias. ¿Ya estamos listos para meditación? Eso es amarnos, tratarnos de esa manera, darnos el valor que nos merecemos y no estar esperando que venga alguien. Que nunca va a llegar ese alguien, porque tú no estás vibrando en esa frecuencia. Va a venir alguien que también quiere que le demuestren que le aman. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias. Pues apúntenlo ahí en su agenda de lunes a viernes a las 9 p.m., hora de México, en vivo. Con Sania en TikTok y los arcángeles. Gracias. Todo llega por sí mismo. Bueno, no es tanto así como que por sí mismo, ¿no? Lo atraemos. Pero sí, bueno, se entiende. Busca primero el reino de Dios y todo llega. Todo se entrega, todo te lo da Dios. O sea, no hay que hacer nada, ¿no? No hay que salir a tocar puertas. Oye, ¿me compras esto? No, todo llega. Todo llega. Todo llega. En el momento que tenga que llegar. Bueno, ya son las 11:43. Creo que ya. Vamos a meditar. Bueno, si quieren meditación, ni me han contestado. Okay, gracias. Así, que se vea, claro, que se vea la respuesta. Gracias. Bien. Bien, entonces. Pues antes de meditar, si necesitan ir al baño, por favor. Si necesitan tomar agua, por favor. Este es el momento. Gracias por las rosas, muchas gracias. 11:44. Gracias. Muy bien. Gracias.
Entren al grupo de WhatsApp. Quien guste entrar al grupo de WhatsApp de los arcangelitos, de nuestros arcángeles, de nuestros ángeles y arcángeles. Porque allí hay algunos que son arcángeles. Hay otros angelitos. Pueden entrar, me pueden escribir a mí, le pueden escribir a Elda. Hola Elizabeth, bonita noche, ¿cómo estás, hermosa? ¿Cómo te fue en tu día? Después de tu sesión hermosa, preciosa, maravillosa. Parece que te ha ido muy bien, ¿verdad? En tu día. Hermoso. Gracias. Bendiciones para ti. Para todos. No hay por qué disculparse. De ninguna manera. Se hace lo que se tiene que hacer. Gracias. Bendición, que tengas labores que hacer. Muchas gracias. Qué bendición que llegaste a tu casa. Gracias. Bien, pues vamos a hacer meditación ya para finalizar e irnos a descansar porque también se requiere descansar. Aquí hablamos mensajes de arcángeles todas las noches. Mensajes hermosos, preciosos, divinos que contribuyen a nuestro crecimiento personal en todas las áreas de nuestra vida. A través de la palabra, de la vibración, la energía que emanamos todos aquí y de los mensajes arcangelicales a través de mi voz, el sonido y la vibración de mi voz. Es increíble cómo te cambió todo. Qué bonito. Me encanta escuchar eso. Me encanta leer eso. Bien. Vamos a colocarnos en posición de meditación. Qué bueno que ya estés lista. Nos colocamos en posición de meditación con la columna vertebral recta. Alineando tu columna, tus vértebras, creando espacio entre cada vértebra. Estira, alarga tu columna, crea espacio entre cada vértebra para que pueda fluir libremente la energía vital, la información genética, que no haya compresión en tus vértebras. Millones de bendiciones para ti también, hermosa. Te amo. Gracias por ser una bendición en mi vida y en la vida de mis seres amados, mis amados hermanos. Gracias. En el nombre de Dios, Padre, Madre Todopoderoso. Recibe esta energía de Arcángel Gabriel en ti, sobre ti, alrededor tuyo, en tu casa, en tu espacio, en tus cosas, directo a tu corazón, en el rayo plateado de Arcángel Gabriel. Déjalo entrar a tu corazón. Siéntelo. Visualízalo. Míralo ahí adentro de ti. Siente cómo tu ser se ilumina de un color plateado, radiante, brillante, poderoso. Respíralo. Permite que el palpitar de tu corazón expanda el rayo plateado en todo tu cuerpo, activando la comunicación en ti, dentro de ti, en tu cuerpo, tus hemisferios de cerebro, que tengan una comunicación clara, precisa.
Se envíen las señales que se requieren para tener un cuerpo sano, entero, actualizado. Que se comunique en tus órganos. Que se envíen las señales precisas. Que se actualice. Se abra ese canal de comunicación entre tú y Dios, Padre, Madre, Todopoderoso. Que se aclare ese canal de comunicación que eres tú con Dios. Siente el rayo plateado de Arcángel Gabriel, activando, aclarando. Todos tus puntos receptivos de energía, receptores de energía, tu sensibilidad, tu discernimiento, tu sabiduría, para que recibas los mensajes que te sean comunicados y que los puedas entender de manera clara, precisa, de manera correcta, adecuada para ti, en ti, dentro de ti, que tu cuerpo y tú tengan la mejor comunicación, para que vibres alto, que tu cuerpo reciba las señales, el mensaje que envía Dios. Tu conciencia transmita el mensaje a todo tu cuerpo y que tú seas ese canal de comunicación entre Dios contigo y lleves el mensaje a quien lo tengas que entregar de manera amorosa, armoniosa, con las palabras precisas, claras, que se comprenda tu mensaje, que sea recibido, entendido, comprendido, aceptado, con amor, con gratitud. Respira, rayo plateado. Arcángel Gabriel, que entra en tu corazón, al corazón de tu corazón. Respira profundo, bien profundo, al corazón de tu corazón. Vuelve a ser niño, vuelve a ser niña, vuelve a ser tú, vuelve a ser tú. Hermoso, precioso, divino, inocente, puro. Sonríe, vive, ama con todo tu ser, con todo tu corazón. No te limites y no limites a los demás en darte amor. Tienes mucho amor para dar y hay personas que tienen tanto amor para darte. No limites el flujo de energía. Recuerda que eres un canal de comunicación y Dios se comunica contigo a través del amor. Por favor, no te limites. Recibe amor. Lo tienes a manos llenas. Recíbelo. Es un regalo de Dios, de la vida para ti. Gracias.
Gracias. Gracias por estar aquí ahora. Gracias por estar en mi corazón. Gracias porque habito en tu corazón. Gracias, gracias, gracias. Respira profundo. Y siente todo el amor que existe en ti, que habita en ti, que ya es. Lleva tus manos al corazón y siente el amor que hay en ti, por favor. Entrégate ese regalo que viene de Dios para ti, te lo está entregando en este momento. Y por respeto a Dios, recíbelo. Por respeto a ti mismo, recíbelo. Gracias, gracias, gracias. Gracias por ser, gracias por estar, gracias por amar y por dejarte amar. La sanación es el milagro del amor. Es tu salvación. Gracias. Namaste. Respira profundo. Con cada respiración vas unificando cuerpo, mente y espíritu en el aquí y en el ahora. Tómate el tiempo que necesites, las respiraciones que necesites. Cuando estés listo, lista, abres tus ojos y sonríes. Gracias. Es un placer servirte, amarte. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Esther Luna. Gabriel Arcángel es el Gabriel que nos ayuda a purificarnos. Hay que estar puros para poder ascender. Hay que estar limpios, ser humildes, volver a ser niños. Ese es el camino a la ascensión. Gracias. Ay, soltamos, respiramos y soltamos. Bajamos barreras para asimilar este trabajo hermoso, maravilloso de esta noche. Gracias. Gracias. Gracias, si les gustó, denle tap tap a la pantalla. Gracias. Gracias por la rosa, Miss Miranda. Gracias, Elda. Muchas gracias. También sentiste a Rafael. Muy bien. Maravilloso. Gracias. Gracias por recibir. Gracias. Hay que acostumbrarnos también a recibir oro y miel para todos. Gracias, Sandra. Ahorita sí tienen miel a la mano, por cierto. Saboreen un poquito de miel. Gracias, Alex. Muchas gracias. Pues tomen un poquito de miel. Gracias. Pues con esto terminamos. Los dejo para que descansen, para que sigan ahí en el cielo, en esa nube hermosa, preciosa a la que ascendimos.
Ahí se quedan, ahí descansen, duerman en compañía de los arcángeles y permitan que sigan trabajando en lo que sea necesario en cada uno de ustedes. Gracias. Mañana, todavía es hoy. Mañana, bueno, hoy nos conectamos a las 9 de la noche. Gracias, gracias, hermosa, gracias. ¿Sentiste a Miguel y a Gabriel? Muy bien. Arcángel Miguel también está muy activo, está trabajando muchísimo. ¿Vas a Michoacán? Ay, qué bonito. ¿Me llevas? Gracias. Arcángel Miguel está muy ocupado estos días. Lo tenemos trabajando mucho. Gracias a Dios que lo tenemos. Yeah, sí me vas a ayudar. Gracias. Descansen todos. No se esfuercen, no se estresen. Muchas gracias, Edgar. Bueno, vamos a entregarle un mensajito a Edgar y con eso terminamos. Ya no me den regalos, por favor, por hoy. Ya nos vamos a descansar. Solo le entrego un mensaje a Edgar y con eso terminamos. Gracias. Gracias, Jacqueline, gracias. Edgar, wow. Empezaste muy bien. Recompénsate a ti mismo, hermoso. Recompénsate a ti mismo. Date ese tiempo, esos espacios donde puedas liberarte, donde puedas ser tú mismo. Suelta. Suelta toda aprensión, toda preocupación y regálate ese tiempo de estar contigo mismo, de hacer una actividad que te haga feliz, que te llene, que te entregue plenitud. Te están pidiendo eso, que te recompenses a ti mismo de manera significativa, lo que para ti sea significativo, lo que para ti sea pues un regalo, lo que sea que para ti sea un regalo, pues regálatelo. Ahora sí que regálatelo, ¿no? Date ese tiempo, sobre todo, de estar contigo mismo, de amarte, de cuidarte, de proveerte, de conocerte, reconocerte, admirarte, aceptarte como eres. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias por la recomendación. Así es, hermosos angelitos. Edgar, te dicen que por favor prestes atención a las señales, que estás siendo guiado hacia un camino de abundancia, de prosperidad, de toda bendición, donde viene más todavía, más abundancia, más prosperidad, más bendición a tu vida. Por eso te están pidiendo que busques momentos para estar contigo, para recompensarte, porque eso, ¿sabes? Como que te ayuda a soltar, a liberar esa carga emocional, esa carga mental y física, para que puedas estar en esa vibración elevada, esa vibración del amor, esa vibración cuando te relaja, cuando uno se relaja, pues estamos en vibraciones más sutiles, más bonitas. Entonces ahí nos conectamos con nosotros mismos, con nuestra verdadera esencia. Entonces te están pidiendo eso, que por favor descanses, te relajes, otorgues ese regalo para ti, porque eso es abundancia, eso es prosperidad y hay mucho para ti de eso. Solamente tienes que enviar la señal al universo, la señal a Dios, de que eso es lo que a ti te gusta, de que eso es lo que tú realmente quieres, qué es lo que quieres y vive de acuerdo a lo que tú quieres. Hay mucha abundancia para ti, mucha prosperidad que te está llegando. Por favor, observa con detalle las señales que te llegan a través de tu intuición, a través de mensajes como este, a través de plumas, monedas, detallitos que te vas encontrando por ahí cuando andas, son confirmaciones de que los arcángeles están contigo y es confirmación de que esa voz de tu corazón, de tu intuición, te está guiando por el camino de la plenitud, de la abundancia, de tu realización, a través de tus dones, de tus talentos, de tu conocimiento, de tu sabiduría. Ese es tu mensaje, Edgar. Gracias. Oro y miel. Mensaje entregado. Gracias, gracias, gracias. Namaste.
Muy bien, gracias a ti. Resuena con ese mensaje muy bien. Prosperidad 100%. La prosperidad está pues adentro. Tenemos todo para ser prósperos. Somos prósperos. Eres próspero, eres próspera. Así es. Hay que darlo todo, pero también hay que darnos todo a nosotros mismos. Así como damos todo a los demás, hay que darnos todo a nosotros mismos también. ¿Verdad? Eso es el equilibrio. Gracias. Buenas noches. Buenas madrugadas. Sueñen, descansen y soñemos con nuestros amados arcángeles. Ya saben que nos aman, que nos cuidan, que nos protegen y nos guían en este camino hermoso. Hermosos. Gracias. Los amo a todos. Mis amados angelitos. Y ya saben que ahí estoy, a la orden, en el chat. Muchas gracias, los amo, los honro, los bendigo, los reconozco y les envío toda bendición de Dios. Gracias. Amén. Hasta pronto.